Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Desde Radio Cine, con Antonio Peláez, nuestra antena de plata, es un sabio también. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Acércate, Marty. No tengas miedo, abogado. ¿A quién ese papel tú vas a darle? ¿A quién ese papel tú vas a darle? ¿Y cómo es él? Bien, estos son los momentos que hemos recogido de una conversación entre Robert De Niro y Martin Scorsese en exclusiva para vosotros, oyentes de Directo a las Estrellas, desde el planeta de Radio Cine, situado ahora mismo en un parque de Toronto. Había un niño jugando y hacía ruido, una niña, pero ahora no hace ruido. Bien, gracias. Gracias por tener respeto por Antonio Peláez de Barceló, que es quien nos está hablando, y os vamos a comentar hoy qué ha pasado. No lo vais a creer. Ha sacado una nueva película Martin Scorsese. No os habéis enterado, pero hombre, por favor. Pero Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y con Robert De Niro. Robert De Niro está celosillo. De momento no, porque él ha hecho 10 películas con Martin Scorsese. DiCaprio está celosillo. De momento no, porque ha hecho 6 y está haciendo... Bueno, la última que hizo lo hicieron hace 10 años, pero lleva ahí una rachilla. Y además, el propio Leonardo DiCaprio, en la promoción de la película de Tarantino, Eras una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, para los que manejáis el inglés, en francés, y nos seguimos, bueno, pues dijo que se lo debe todo, que le convirtió en el actor que quiere ser Martin Scorsese. Bien, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Pues, De Niro, no preguntes en qué lugar se enamoró de ti. Por cierto, qué voz más melódica te sale en español. Porque tú los presentaste. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. No estaba Rafaela Carrà en esa fiesta, pero una fiesta en el centro de Nueva York. Oye, yo puedo decir, una vez yo estuve, lo que pasa es que era una fiesta de una película de un señor iraquí, que estaba además a favor de la guerra, que era Bagdad Onof, bueno, entre unos ellos iba, y una americana me miró con cara de asco diciéndome, oh, tienes 30 años. Ahora nos tendríamos que ver, ¿eh? Que yo me he mantenido en los 30 y tú no sé a dónde habrás llegado. Bueno, pues, lo dicho, estas fiestas que hay, como los... De verdad que existen, ¿vale? Y en los festivales se da mucho ese movimiento, más tipo fiestas independientes, y bueno, cuando se han hecho, cuando hay promociones de películas y demás en el centro de Nueva York, pues ahí estaba Leonardo DiCaprio. Había hecho 2 películas, Vida de este chico y Aquí en alma, Gilbert Grape. Ya sabéis que es, además, ahí estaba con Johnny Depp. Johnny Depp, qué canallita eres, a ti te dejamos ya para otro día. Bueno, pues el caso es que DiCaprio, imaginaos, 18 años, los que hayáis visto esas películas, así como un poco tímido, no sé qué y tal. Y de repente, ¿qué ocurre? Que Robert De Niro, estas cosas de tener amigos que te llevan a las fiestas, bien, ¿vale? Cuando tú vas a una fiesta no puedes ir como fui yo ahí aterrizando, que te digan que si tienes 30 años estás ya muy mayor. No, tienes que ir a la fiesta acompañado de De Niro. Y De Niro le dice a Scorsese, Marty, te quiero presentar a este actor. Dice, le tienes que conocer. Dice, es muy bueno. Dice, uy, sí. Dice Scorsese, si he visto la película, enhorabuena. Se queda callado. Scorsese no se acuerda de que se quedara callado, pero se queda callado. Y además De Niro le dijo que algún día tendría que hacer alguna película con él.
Esto, así, ese fue el primer encuentro. ¿A qué dedica el tiempo libre? Leonardo DiCaprio, ya sabéis, él desde entonces es súper conservador, porque a él le gustaban las modelos de 20 años, le siguen gustando las modelos de 20 años, no ha cambiado de gustos. Pero, al margen de eso, lo que sucedió en Guns of New York es que la prensa dijo: anda, el Scorsese, que se ha vendido, que necesita un actor famosete ahí, para hacer la película y demás, para conseguir dinero, porque claro, este señor Scorsese es que, chico, no, de verdad, se te va los dineros, Martin, y tú que lo va consiguiendo, pero, sí, ahí se oye el carrito de la niña, muy bien, dale un poco de ambiente, un poco a esto. Pues el caso es que hay quienes dicen, un artículo, por ejemplo, un crítico, y ahora que se están haciendo además revisiones de cuál es la mejor película, cuál es la peor. Yo vi en un sitio que la peor película de Scorsese con Leonardo DiCaprio es Shutter Island. No tienen ni idea. Además que Denis Lehane hace, es un novelista sensacional, pero como adaptación creo que es estupenda. Bueno, estábamos hablando de Guns of New York. Parece que en Estados Unidos, si bien en Europa la respuesta fue fenomenal, en Estados Unidos hubo quien dijo que aquello podría haber estado mejor. Pero Scorsese no pensaba en DiCaprio para una colaboración así cualquiera, sino que en la misma promoción de la película, hablando sobre su próxima película, le dijo a un periodista: ¿sabes tú quién es súper parecido a Howard Hawks de joven? Leonardo DiCaprio. Y de ahí surgió El Aviador. Así que, bueno, ahí ya parece que, porque yo creo que la respuesta, esto está, las críticas en Europa, en España, en Europa, en España, sí, como si estuvieran fuera de Europa, bueno, estamos fuera del mundo, en América son a veces diferentes, pero en cualquier caso ella se empezó a consolidar esa amistad con Scorsese, que se consolidó ya en Infiltrados, donde además se tuvo que enfrentar Leo a Jack Nicholson. ¡Guay! Duelo tremendo. La película, como además recibió una nominación al Oscar a Mejor Película, pues ¿qué es lo que querían los del estudio? Vamos a hacer una segunda parte, los requete infiltrados. Scorsese que dijo, ahí os quedáis. Cambió entonces de estudio, pero sí que se llevó con él a Leonardo DiCaprio. Y entonces hicieron Shutter Island, año 2010. Ojo, que esta es una película para revisarla, porque es que es completa, completa, tremenda. Y ahí, de nuevo, tenemos un Leonardo DiCaprio que si en otros sitios parecía que no sufría tanto, bueno, en Titanic se moría, pero los que sufríamos eran los demás, ¿no? Pues aquí se ponían a prueba al máximo todas sus habilidades actorales. Y ya estamos llegando a El Lobo de Wall Street, ¿no? A ver, en El Lobo de Wall Street, de verdad, ¿vale? DiCaprio está sensacional, pero ¿de quién nos acordamos todos? De Matthew McConaughey, hombre, de Matthew McConaughey cuando improvisa aquella escena que no os voy a contar más. Pues el caso es que aquí viene una de las distintas formas de entender la interpretación entre De Niro y DiCaprio. Dice Scorsese que con De Niro tú hablas, pero a veces se calla. Que sin embargo, con DiCaprio lo que hay que hacer es hablar, 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 hablar. Y que incluso en el rodaje de esta última película llegó un momento que dijeron: mira, Leo, para de improvisar, quédate quieto, como que, como que tiene como muchas ganas, como que se va perdiendo. Y a De Niro a veces le basta con mirar simplemente a la gente o con llevar un método diferente. Dos métodos diferentes de actuar, pero según Martin Scorsese, y esto lo dijo ya hace más de 10 años, Leonardo DiCaprio no solo es un actor fundamental en sus películas, sino en la historia del cine. Y recordad que de historia del cine no solo sabe mucho Martin Scorsese, un cinéfilo apasionado, sino que además él está participando con su fundación, la fundación de Martin Scorsese, en restaurar películas, muchas de las cuales se presentan en el Festival de Cannes y vuelven además a la gran pantalla en Francia, y también podemos ver pues en distintas versiones digitales que sigue apoyando Scorsese. Así que, figura mundial, gran estrella para el futuro, quién sabe. Desde luego, uno de los más conocidos y más populares. Y ahora mismo, pues lo que hay que hacer es verlo en Flowers of the Killer Moon, la última película de Martin Scorsese. ¿Y cómo es él?
¿En qué lugar nos enamoramos de él? Eso lo tenéis que responder cada uno, porque el mejor cine es el que está dentro de vuestras cabezas. Os habla Antonio Pelé de Barceló desde un parque de Toronto. Un saludo, un abrazo. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.